cofrades de Cádiz, señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a Onda Cofrade en Onda Cádiz Televisión, en este que es la emisión de este miércoles, primer día de junio del año 2011. Hoy no puedo saludar a mi izquierda a mi querido amigo y compañero Paco Coto, que se encuentra pues en tareas y en cosas a nivel personal y que le impiden esta noche estar aquí con nosotros. La semana que viene supongo que sí. Si Paco está ya también libre, se sentará como es habitual, porque le echo de menos, justamente aquí a mi izquierda, como hemos hecho y como hacemos habitualmente durante estos casi 5 años que va a cumplir en septiembre este espacio que es Onda Cofrade. Antes de comenzar, también enviar un fuerte abrazo a la familia de Juan Manuel Martínez Molina, el hombre que fuera hace ya algún tiempo hermano mayor de la Hermandad Penitencial de Afligidos de Cádiz, un auténtico impulsor de la querida cofradía y que ayer a los 65 años de edad dejaba de existir. Esta tarde, a las 3 de la tarde, se ha celebrado en el tanatorio de Servisa el sepelio y la misa de corporis sepulto por el alma del hermano de la cofradía de Afligidos, que, como decíamos, con esos 65 años moría en el día de ayer. Descanse en paz. El fuerte abrazo igualmente a la familia de todos, seguro que los hermanos de la Hermandad de Afligidos. Y saludar también a los invitados. Estoy muy bien acompañado en el plató esta noche de Onda Cofrade, puesto que, como comentábamos la pasada semana, estamos inmersos en un mes, el mes de junio, que nos trae acontecimientos muy importantes con las Hermandades de Gloria, que va a culminar a final de mes, el día 26, con el cierre del curso Cofrade 2010-2011 y con la procesión de las procesiones, en la que veremos a Jesús sacramentado por las calles de Cádiz con el Corpus. Pero previamente vamos a tener también la cita anual con la peregrinación que la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío va a efectuar. Lo hará a estas horas, la semana que viene, el miércoles. Estarán ya en camino, lo van a iniciar el martes, bien tempranito, a las 8 de la mañana, con la misa de romeros, que oficiará en su sede canónica de la parroquia de San José el obispo de nuestra diócesis. Y como digo, los invitados que tienen el honor y la amabilidad, en este caso la amabilidad y la deferencia de acompañarme en el plató, Manolo Montaño, hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Cádiz, buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Bienvenido. Bien hallado. En el centro y a su izquierda, Francisco Yersi, que es vicehermano mayor también de la Hermandad. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Guillermo. Todo el mundo lo conoce como Curro, pero la verdad es que a mí me sabe mal decirle Curro en antena, no sé por qué, pero te podemos decir Curro, ¿no? Sí, sí, naturalmente. Es que todo el mundo dice Francisco Paco, pero él atiende por desde Curro. Chico yo estoy acostumbrado. Efectivamente. Y a su izquierda se encuentra Pedro Ventoso, que es Relaciones Públicas de la Hermandad del Rocío de Cádiz. Pedro, buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Bueno, hay que decir que esta junta va a variar dentro de poco más de un mes, ¿no, Manolo? Bueno, Supongo, no lo sé. Estamos en el periodo preelectoral, digamos, para las elecciones que tendremos, el cabildo de elecciones, el próximo 16 de julio, si Dios quiere, el día del Carmen. Uh-huh. Y va a cambiar, por supuesto, que ahora le toca a los hermanos decidir quiénes son los que llevan la rienda de nuestra hermandad durante estos próximos 4 años. Que si Dios quiere, los hermanos y la Virgen de Rocío, ya Curro va a ser el que presente esa candidatura, porque ya podemos decir que oficialmente él va a ser... Él va a ser el candidato a ocupar el cargo de hermano mayor. El que lleve la rienda con su junta de gobierno estos próximos cuatro años. Sí, porque tú cumples el ciclo ya máximo que podías estar de... No, yo no cumples el ciclo. He estado 4 años, solamente 4 años, pero yo creo que ha sido unos 4 años muy intensos, bastante intensos, y yo creo que 4 años que dan para vivir otra época, ¿no? Para vivir otra etapa también dentro de la hermandad. Yo ya anteriormente estuve en otra junta de gobierno con Pepe Gordillo de mayordomo, y yo creo que ahora va llegando la hora del relevo, y, uh-huh, y Curro, que está una persona bastante cualificada para llevar el cargo y la representación de la hermandad, y que se queda en buenas manos, la hermandad se queda en buenas manos. Eso estamos convencidos. Bueno, Curro, que serás, si los hermanos así lo quieren, todo parece indicar que sí, serás el nuevo hermano mayor de la Hermandad del Rocío el día 16 de julio por la noche. Bueno, esa es la intención. De momento es la intención. Claro. ¿Eh? Los hermanos deciden. Todo depende, naturalmente, de la opinión de los hermanos, que son los que tienen la voz en este tema. Y simplemente comentar que afrontamos con esta candidatura que presento y con las personas que me van a acompañar en esta Junta de Gobierno, nos presentamos con mucha ilusión, uh-huh, con muchas ganas de trabajar
y con el ánimo, naturalmente, de siempre seguir mejorando el trabajo que se ha hecho anteriormente, continuar el trabajo que se está realizando y simplemente eso, mejorar en lo posible el trabajo del día a día de la hermandad, el culto a la Virgen del Rocío, fomentarlo lo más posible dentro de la ciudad de Cádiz. Y espero que con la ayuda del resto de la Junta de Gobierno lo llevemos a cabo fácilmente. Y además, Pedro, la familia del Rocío de Cádiz, en cuanto a lo que es la propia hermandad, es una familia muy bien avenida. Quiero decir con esto de que es habitual que entre juntas de gobierno distintas que ha habido, habéis avistado a algunos que habéis pasado de una junta a otra. Con lo cual, siempre se ha aprovechado la experiencia que se ha ido acumulando a lo largo de los años, ¿no? Yo estuve con Pilar Rodríguez 6 años, ahora está con Manolo, y ahora parece ser que voy a descansar con Curro. Con esto no quita de que, como dijo Manolo los otros días, que estamos para ayudarnos, lo que le haga falta, aunque no tengamos un cargo, pero sí, claro, somos hermanos de la hermandad y estaremos para lo que el curro necesite, o sea, pero siempre se está, sin cargo se está un poquito mejor, por lo menos no tiene que uno que asistir a esas maratonianas que tenemos por las noches, salimos a la 1, a las 2 de la mañana de allí. Como decía un cofrade de Cádiz, un cargo es una carga. Pero bueno, se lleva bien, la verdad es que se lleva bien. Se lleva muy bien, efectivamente. Con vosotros, contigo Manolo, contigo Curro y contigo Pedro vamos a hablar, pero antes de hablar de lo que va a ser la romería, que está ya a la vuelta de la esquina, porque como digo, el próximo martes parte la Hermandad del Rocío de Cádiz, camino de la aldea de Almonte. Vamos a repasar en apenas 5 minutos parte de la actualidad cofrade que se ha generado durante esta última semana. El pasado jueves y en el Museo Histórico Municipal de San Fernando se celebró el acto de presentación del cartel anunciador del Corpus de San Fernando 2011. Este año y por primera vez, la procesión con Jesús sacramentado saldrá a las calles isleñas por la mañana y no por la tarde como lo hacía habitualmente, gracias al acuerdo alcanzado entre el arciprestazgo y el ayuntamiento isleño. En este sentido se manifestó en sus palabras el presentador del cartel, Jesús Rodríguez Arias. Creo sinceramente que debemos felicitarnos todos por el acuerdo de colaboración entre el arciprestazgo con el Ayuntamiento de San Fernando, ya que con el mismo se intenta engrandecer y de poner de relieve todo cuanto rodea a la festividad del Corpus en nuestra isla, verdaderamente necesitada de la misma, de que la misma se iluminara, se preparara para acoger entre sus brazos al cuerpo de Cristo sacramentado, lo que podríamos llamar la procesión de las procesiones. Aunque en los años anteriores se ha hecho con dignidad, tengo la impresión de que faltaba algo. Parecía que entre todos lo teníamos algo olvidado y de que nos pesaba un poquito todo lo relativo a su organización. De ahí la importancia del trabajo de la Comisión del Procorpus de nuestra ciudad. Sé que se está trabajando bien y que se prepara un amplio e interesante programa a celebrar en torno al Día Grande de la procesión de su Divina Majestad, de Jesucristo, palabra definitiva de Dios que se hizo hombre. El cartel que pronto veremos, será presentado, está maquetado por nuestro paisano y amigo Manolo Collantes y tiene como principal misión la de servir de mensajero y de llegar a todos los lugares y rincones de la isla y también fuera de ella. Como anunciador de la misma, de la fecha que se aproxima, del domingo grande de finales del mes de junio, en el cual saldrán a las calles de San Fernando el sacratísimo cuerpo de Jesús y el que hoy se presenta ante vosotros y que ha salido de las manos del artesano, pintor y artista isleño don Manuel Sánchez Raposo,
Es un bello lienzo que cuando lo veáis os percataréis en su justa medida, que aparece rasgado cual ventana abierta a la inmensidad del cielo, y que este, que luce resplandeciente, acoge la hostia sagrada que está enmarcada en una artística y bella custodia de plata vieja. El cartel es obra del artista isleño Manuel Sánchez Raposo, obra muy aplaudida en el momento de ser descubierta. El Corpus de San Fernando toma a partir de este año una nueva dimensión que ojalá perdure en el tiempo y que devuelva a la festividad el esplendor que debe tener y que San Fernando merece. La cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto de Cádiz celebró el día 27 de mayo su segunda fiesta de Cruz de Mayo. La misma tuvo lugar en el patio del complejo parroquial de San Severiano. La primera jornada se inició a las 8:30 de la tarde con actuaciones carnavalescas, continuando el sábado 28 con horario desde la 1 y hasta las 5 de la tarde y desde las 8:30 y hasta las 12 de la noche, pudiéndose ver en directo, por ejemplo, la final de la Copa de Europa. La celebración concluyó el domingo con horario desde la 1 de la tarde, finalizando a las 7. Durante los días de celebración de la Cruz de Mayo se dispuso una barra con precios populares, celebrándose el domingo una gran paellada. El Corpus en San Fernando, que este año, como ya comentábamos y adelantábamos hace 15 días, este año de forma experimental va a tener lugar el día 26, evidentemente, pero por la mañana. Gracias a ese acuerdo al que han llegado el arciprestazgo de San Fernando junto con el Ayuntamiento isleño, y que se presentaba, como han visto, el pasado jueves en el Museo Provincial, en el Museo, en este caso, Municipal de San Fernando, y esa Cruz de Mayo de las muchas que se han venido celebrando y han ido jalonando el mes de mayo. En este caso cerraba la hermandad del huerto. Este cartel que tengo aquí, voy a mostrar a cámara a mi compañero realizador Juan, es el cartel anunciador, vamos a ver si la cámara lo puede enfocar desde ahí, de la romería del Rocío. Ahí lo tiene, mire usted qué cartel más bonito, el cartel anunciador de la romería del Rocío del año 2011 de la hermandad de Cádiz, la preciosa carreta del Sin Pecado azul gaditano. Ahí lo han visto, ese cartel, la 30, concretamente primera romería. 31 años ya, Manolo. 31 años peregrinando, 30 años de hermandad. 30 años de hermandad. Un camino que se inicia, como yo comentaba, ustedes perdonen todo este movimiento, ya. Un camino que yo comentaba se inicia el próximo martes, día 7, a las 8 de la mañana, como es habitual, con la misa de romeros, que oficiará el obispo de la diócesis en San José. Y bueno, hasta arriba rebosar la parroquia como es habitual. Sí, eso ya es una tradición que San José, ese día de la misa de romero, esté totalmente abarrotada la parroquia, y son muchos los gaditanos que acompañan a la carreta del Sin Pecado hasta que vamos a la patrona y después de regreso también. Eso ya es una tradición, que son miles de gaditanos los que acompañan a la Virgen de Rocío, a la hermandad de Cádiz, hasta que llegamos a la despedida de la patrona. Estas son imágenes que están viendo con el fondo musical que lo tiene del coro de la hermandad del Rocío de Cádiz, con uno de los primeros discos que sacó, de los dos que editó, y que corresponden a la salida del pasado año, cuando os dirigíais desde el ayuntamiento hasta el convento de Santo Domingo. Esos son los momentos tan bonitos, ¿verdad, Curro?, de la salida de la hermandad de Cádiz, ver, como decía Manolo, cómo tantos miles de personas os acompañan cada año, ¿eh? Pues sí, sí, la verdad es que el tiempo cambia, los años pasan y cada vez
Cádiz acoge a nuestra salida con mucho más, con mucha más gana, con mucho más beneplácito. La gente ya hemos, gracias a Dios, hemos pasado los tiempos antiguos en los que no, bueno, no quiero recordar. No, sí, de lo que lo digo también yo, que lo he vivido con vosotros por la calle, de que la gente por la calle os miraba mal, efectivamente. Y bueno, pero bueno, aquello lo vamos a dejar en el tema folclórico simplemente, y la verdad es que el sentimiento y la devoción a la Virgen del Rocío, que en Cádiz está mucho más arraigado de lo que la gente piensa, y eso es, estamos realizando un trabajo de investigación precisamente sobre el tema de la devoción a la Virgen del Rocío en la ciudad de Cádiz, y podemos adelantar, no adelantamos, sino ya está publicado en el boletín nuestro, trabajo de investigación recientes en el que ya tenemos datos del año 1669, de la existencia de personas devotas de la Virgen del Rocío en la ciudad de Cádiz. Estaba hablando contigo, Curro, y estaba mirando de reojo a Manolo, al hermano mayor, y estaba ensimismado viendo las imágenes y escuchando la música. Parece mentira, pero ha pasado un año, Manolo, pero se van a repetir esas estampas bellísimas, por otra parte, del partir de la hermandad de Cádiz hacia la aldea. La verdad es que sí, que el tiempo pasa volando, y ha pasado más de un año. Más de un año, claro. Este año ha sido más de 365 días los que hemos estado aguardando los rocieros para emprender de nuevo el camino hacia la blanca ermita de la Virgen del Rocío. Pedro, con lo que comentaba Curro hace un momento, yo también tuve oportunidad de vivirlo con vosotros hace ya muchos años, en los primeros caminos del Rocío, cuando ni la casa existía, los terrenos de acampada. Siempre digo, porque para mí es un orgullo, y nadie lo tome de mala manera, de que la primera piedra de la casa de hermandad allí en el Rocío, pues está mi firma. Yo también ahí tengo mi nombre ahí puesto. Cuando algún día se levante esa primera piedra, pues aparecerá por allí, ¿no? Supongo. Pero siempre son difíciles los comienzos. Pero hoy, como decía Manolo y decía Curro, Pedro, es un orgullo decir soy de la hermandad del Rocío de Cádiz. La verdad es que sí. Ah, bueno, por lo menos yo lo llevo con mucho orgullo. Yo no soy de los primitivos tampoco. Pero bueno, sí, la verdad es que sí te conocí cuando diste el pregón. Pero la hermandad, por ejemplo, en Salesiano. De Cádiz, es salesiano, o sea que ya. Parece que, parece que ha llovido, pero bueno, la verdad es que cada vez, pues, lo que ha dicho Curro, cada vez la gente se anima más, cada vez somos más hermanos, la gente viene, tenemos una casa de hermandad muy bonita para que los gaditanos cuando quieran pueden pasarse por ella, en Cádiz capital y en el Rocío también, que no es que allí las puertas no las cerramos a nadie, o sea que allí pueden llegar y la puerta, durante los 7 días que dura el Rocío en la aldea, la puerta está abierta para los que son de Cádiz y los que no son. Por supuesto. Pero bueno, esperemos que la gente pues se vayan animando y vayan yendo, porque ya los que vamos siendo mayorcitos nos vamos a tener que ir retirando poquito a poco. No es que nos dejemos de ir, pero bueno, en algunos follones nos meteremos. Hombre, pero acumuláis, sois jóvenes todavía, porque sois personas jóvenes, como el resto de la Junta, acumuláis mucho tiempo de experiencia y en situaciones bastante difíciles. Quiero decir que, oye, que como comentaba yo con Manolo, durante las noticias, las hermandades del Rocío son las únicas que llevan a cabo sus cultos fuera de la ciudad. Quiero decir, sus cultos, me refiero que lo importante se hace fuera de Cádiz. Y nosotros tenemos 200 y pico de kilómetros. ¿Por quién va desde la otra punta de Andalucía? Y eso hay que echarle también un poquito de... Sí, la verdad es que una hermandad del Rocío tiene esa idiosincrasia de que tiene que celebrar los cultos, tienes que desplazarse mínimo dos veces al año. Es claro. La romería y es la misa extraordinaria. Exacto. Que tenemos nosotros el 12 de octubre. Entonces, tenemos que ir hasta la ermita, donde está la Virgen. Pero esos son caminos, esos momentos que nosotros estamos deseando de vivirlo, de volverlo a revivir cada año, porque cada año es diferente, la convivencia es diferente. Los que vamos al camino casi siempre somos los mismos. Y entonces es una gran familia la que se crea entre los peregrinos que vamos a lo que es la romería, ¿no? Y en octubre también son momentos muy muy intensos de la hermandad, lo mismo que la peregrinación en noviembre, la peregrinación andando que tenemos en noviembre. Entonces son momentos que lo viven casi siempre los mismos hermanos. Entonces, porque como son vivencias de un año diferente a otro,
Por eso gusta el Rocío, por eso gusta el Rocío. Aunque tengamos que ir a 200 kilómetros a celebrar los cultos. Es que no sería igual, creo yo, que los cultos se celebraran si no hubiera que hacer el camino de por medio. Precisamente ese es el puente de plata que une lo que es la hermandad donde radica canónicamente, en este caso la hermandad de Cádiz, y su camino que hace para llevar a cabo esos cultos precisamente. No sería lo igual, ¿verdad que no? No sé qué pensáis. No, no sería igual. No sería igual en el sentimiento de la devoción a la Virgen del Rocío. Está el que la Virgen, la imagen central de la devoción nuestra es la patrona del monte y es la que está en la ermita del Rocío. Todas las romerías, las grandes romerías en España y en el extranjero, pues tienen su enclave central, está la Catedral de Santiago, está el Camino de Santiago, que es una peregrinación que se va de todos los sitios. La ermita de la Virgen del Rocío es una peregrinación central que viene también de toda España y del extranjero, la Virgen de la Cabeza. Son las grandes romerías en las que existen muchas hermandades con esa misma devoción, pero que aparte de los cultos internos que hagan, porque nosotros hemos hablado de los cultos que hacemos fuera de la ciudad, pero dentro de la ciudad también tenemos los nuestros, naturalmente, tenemos los cultos a la imagen del Rocío de nuestra parroquia de San José, tenemos la procesión de la Virgen en septiembre, y que también tenemos nuestros cultos dentro de la ciudad, nuestros cultos externos dentro de la ciudad, y después tenemos también nuestros cultos externos fuera de la ciudad. Y algo que yo invito a todo aquel que quiera acudir y que acuda, que son las sabatinas de la Hermandad del Rocío de Cádiz, que son momentos realmente deliciosos. Esa misa, esa Eucaristía, es además la iglesia San José llena, sí, siempre. La sabatina, o sea, la misa que todos los meses celebramos en la parroquia de San José a las 9 de la noche. De la noche. La misa de la hermandad. Esa es la misa, todos los meses tenemos una misa que es el último sábado de cada mes. Exactamente. Entonces, pues, es una misa que está cantada por el coro de la hermandad, es una misa rociera, ¿no? Y entonces aprovechamos esos momentos también para después irnos a la casa de hermandad. Exacto. Donde compartimos y convivimos allí, y siempre estamos hablando del Rocío, porque para nosotros el Rocío dura siempre, todo el año. Pero que no está cerrado a los hermanos, allí puede ir cualquier que lo para desee. Todo el mundo, para yo porque he ido alguna vez, he ido también a la sabatina, todos los últimos, como dice Manolo, los sábados últimos de mes, y el rato es realmente delicioso, porque la misa es una preciosidad, una misa rociera, eminentemente rociera cantada, y luego el rato de convivencia que también se vive, en el que os juntáis varias decenas de personas, hermanos, familiares, amigos, de todo. La verdad es que los viernes allí en la Casa Hermandad podemos juntarnos entre 60, 70, 80 personas, y cuando tenemos también nuestra semana cultural también, una semana... Ojo que lleva, perdóname, que la sabatina lleva incluida también, como cada vez que os reunís en la casa, el canto de la salve a la medianoche. Exactamente. También en la Casa de Hermandad solemos rezar los viernes, sobre todo los viernes y los sábados, que es cuando más masivamente acuden los hermanos. A las 12 de la noche rezamos la salve rociera a la Virgen del Rocío. Este año me comentabais, Pedro, Curro, Manolo, que va a haber alguna que otra novedad en lo que va a ser para la Hermandad de Cádiz, en lo que va a ser el camino a la romería hacia la aldea, ¿no? Son ellos dos. En la salida vamos a hacer algunos cambios que intentamos. Lo que intentamos es hacer adelantar un poco lo que es la llegada a la primera noche de la acampada en Marismilla. Estamos llegando todos los años a las 10 de la noche, 10, 11, incluso algún año hemos llegado prácticamente a las 12 de la noche montando tiendas y demás. Nos coge la noche prácticamente a veces haciendo el embarque, con el consiguiente problema de que en cuanto se vaya la luz, la barcaza corta el servicio. Claro. O sea que hasta ahora hemos tenido la suerte de que no nos ha pasado nada, pero que en determinado momento podría decir el del encargado de las barcazas: ya no puedo movernos más, y nos quedamos media hermandad en la playa. Sí, que se quede gente hasta el día siguiente. Sí, efectivamente. Entonces, la idea de adelantar todo para que eso, pues, va a implicar pues que básicamente el cambio va a ser el de que siempre hemos llegado a Sanlúcar, y a la entrada de Sanlúcar es cuando se ha hecho el reacondicionamiento de la caravana, montar los mulos en la carreta,
y ya atravesar, bueno, más que atravesar, bordear, bordear Sanlúcar, porque realmente lo que estábamos haciendo el último año era bordear Sanlúcar a paso de mulo, con lo cual le tardábamos pues casi otra hora y pico más. Claro. Esperíamos una hora más. Y entonces este año la hermandad va a ir directamente hasta prácticamente hasta la... Hasta bajo de guía, vamos a ir con el patín, con el remolcado, con lo cual vas a ganar una hora, hora y media. Vamos a intentar de ganar una hora para procurar hacer el embarque justamente cuando ya termine el Puerto Real, que previamente a las 5 de la tarde tiene el embarque ellos. Entonces vamos a intentar a ver si podemos estar en bajo de guía a las 6:30 como mucho. O muy tarde. Como muy tarde, a las 6:30. Sí, porque el año pasado, si mal no recuerdo... terminamos de embarcar a las 8:30, a las 9 de... El Sinpecado embarcó a las 8 de la tarde, 8 y cuarto de la tarde. A las 8 y media embarcó el Sinpecado. Entonces, llegamos a las 11 de la noche, y entonces, lo que intentamos llegar con luz del día, este año también hay más luz. La verdad es que hay más luz, porque también cae más tarde, pero si vamos a intentar de salir también un poquito más pronto de aquí del río San Pedro, del rengue que paramos para almorzar, con idea de eso, de estar a las 6:30 en bajo de guía y allí enganchar ya los mulos para seguir ya por el coto y dormir en Marismilla ese día y procurar llegar sobre las 9:30, que lleguemos a 9:30, que lleguemos ya a Marismilla y que nos dé tiempo a montar la campana. Con tranquilidad, porque no crean la gente que es quien no haya visto nunca el embarque de la Hermandad del Rocío, la cantidad de gente que lleva, la cantidad de vehículos, de carretas, de todoterrenos, el Sinpecado, lo más importante. Hay que cruzar al Malandar, en el Malandar hay que reorganizarse otra vez y continuar hacia Marismillas, que no es cruzar y meterse para adentro, sino que eso necesita su tiempo. Si me permitís, vamos a hacer un alto para la información comercial y después a la segunda parte vamos a ver también un reportaje de la procesión de Nuestra Señora de los Desamparados y seguiremos hablando del Rocío, veremos más imágenes y rescataremos también un momento, por supuesto que también al margen de la presentación de lo que ya hablamos cada año, lo haremos la próxima semana, no, la siguiente, que se vive cada año, el año pasado fue especial concretamente, y que es el que se vive en la calle Muñoz y Pavón, concretamente con la Peña Sopetón de la Hermandad de la Vera Cruz de Jerez, que cada año, pues como decimos nosotros en plan de broma, se propicia un monumental atasco en la aldea, porque esos 5 minutos no hay quien los quite a la Hermandad de Cádiz ni tampoco a la gente de Jerez. Una pausa y seguimos. Se desconocen las causas evolutivas que llevaron a la desaparición del hombre de Neandertal. Lo que sí es seguro es que neandertales y cromañones cohabitaron las mismas regiones europeas durante miles de años. ¿Cuáles fueron entonces las determinantes diferencias evolutivas? ¿Todavía compras el periódico? Viva, el periódico gratuito de tu ciudad. Cuestión de evolución. Si quiere montar cualquier tipo de negocio de hostelería o alimentación, en Frío Canto encontrará asesoramiento personalizado. Desarrollamos proyectos a su medida. En Frío Canto tenemos interesantes ofertas en maquinaria de ocasión o factory y una gran selección de menaje profesional. Frío Canto, la mayor garantía, el mejor servicio técnico, bajo norma de calidad ISO 9001-2000. A la hora de instalar su negocio, venga a vernos y saldrá satisfecho. Frío Canto, estamos en el Colorado, comprometidos con la satisfacción del cliente. Joyería.
Oro Día de Arenas. 50 años en Cádiz comprando oro. ¿Quiere mayor garantía? Si tiene oro en Joyería de Arenas, se lo compramos. También vendemos joyas procedentes de testamentarías. Joyería de Arenas, calle Sacramento 21, entre Columela y Barrié. Antes de vender su oro, pregúntenos. Ustedes, después de esta pausa para la publicidad, en Onda Cofrade, hoy miércoles 1 de junio de 2011. Estamos hablando hoy, estamos dedicando el programa a hablar de la ya inminente Romería del Rocío de este año 2011, y lo estamos haciendo con Manolo Montaño, su hermano mayor, con Francisco Yersi, su vicehermano mayor, y con Pedro Ventoso, Relaciones Públicas. Antes de seguir hablando con ellos, vamos también a recordar en este reportaje lo que fue la salida procesional el pasado sábado de Nuestra Señora de los Desamparados. La Hermandad de Nuestra Señora de los Desamparados realizó el pasado sábado su solemne procesión de alabanzas por las calles de nuestra capital. La Corporación de Gloria lució en todo su itinerario procesional, derrochando gusto y saber hacer. En pocos años, sus cofrades han conseguido mostrarnos a una hermandad con mucha elegancia y saber estar. El cortejo partió de la parroquia de Santo Ángel Custodio a las 7:30 de la tarde, participando en el mismo representaciones de otras corporaciones allí radicadas, Expiración y Santo Ángel. El acompañamiento musical corrió por cuenta de la banda de música de San José Artesano de San Fernando. Thank you.
igual, Freire. Iglesia por igual. Despacito, ¿eh? Venga, seguimos a la derecha por igual. Más derecha por igual. Eso es. Siguió su itinerario recibiendo copiosas petaladas en las calles Sagasta y Soledad y los cánticos de las hermanas de la Cruz al paso por su convento. El cortejo contó, como hemos comentado, con la presencia de las dos hermandades que comparten sede en la castrense, la penitencial de la Expiración y la de Gloria del Santo Ángel Custodio, así como una representación del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. El paso estuvo comandado por los capataces Francisco José Benítez Rey, Francisco López Velázquez, Juan Manuel Mazavaro y Juan Carlos Acosta Evia. Para este año, la Amantísima Titular y el Niño Jesús, que muestra a la Madre sosteniendo entre sus brazos, estrenaban sendas coronas de plata bañadas en oro, enriquecidas con piedras preciosas, realizadas por el taller de Jesús Domínguez, de estilo rocalla, y donadas por un grupo de hermanos, y de una toca bordada en hilo de oro, realizada por el taller de la Hermandad, y donada por los capataces y la propia cuadrilla. Igualmente se estrenó una marcha dedicada a Nuestra Señora de los Desamparados, cuyo autor es Sergio Alejandro Bueno de la Peña, y un templete en plata para el frontal del paso, realizado por el taller de orfebrería de Sanlúcar, cuyo diseño es el del bordador Juan Carlos Romero. El itinerario recorrió la Plaza del Falla y las calles Sacramento, Sagasta, Ancha, San José, Benjumeda, Soledad, Sacramento, hasta regresar a la parroquia castrense en torno a las 11 de la noche. Asimismo, y como es costumbre este año, las hermanas de la Cruz rezaron cantando a Nuestra Señora de los Desamparados en la calle Benjumeda, donde residen. Como cada año, fue numeroso el público que llenó todo el recorrido, acompañando a Nuestra Señora de los Desamparados en este año tan especial para la hermandad.
hecho público el pasado sábado, a pesar del calor, en las calles de Cádiz durante el recorrido de la procesión de Nuestra Señora de los Desamparados. Enhorabuena a Pepe Rivas, su hermano mayor, y a toda la Junta de Gobierno por estos 25 años de vida de la hermandad y por cómo vais subiendo, alzando, y por esta puesta en la calle el pasado sábado de esta procesión de alabanza. Estamos hablando, y lo vamos a seguir haciendo en estos minutos que nos quedan, aprovechándolos muy rápidamente también, con Manolo Montaño, hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Cádiz, con Curro Jersey, vicehermano mayor, futuro parece ser, si así los hermanos los quieren, el 16 de julio hermano mayor de la hermandad, y también con Pedro Ventoso, relaciones públicas de la hermandad. Bueno, este año va a haber importantes novedades. Cuando ya hemos cruzado el río, estamos en el Coto, ya estamos en Marismillas, hemos dormido aquella noche, etcétera, pero hay novedades en cuanto a los horarios. Quiero decir que va a haber importantes novedades en cuanto a lo que es la entrada de la hermandad y la llegada a la aldea del Rocío. Efectivamente, este año no paramos en la Canaliega para efectuar el rengue del almuerzo, por lo que estaremos en la Casa Hermandad alrededor de las 3 de la tarde. Tenemos previsto un adelanto sustancial, Manolo. Sí, pues ya allí en la Canaliega se iban cada vez menos los hermanos que llegaban a salir, porque normalmente hace calor en esa hora. Entonces nosotros lo que venimos de camino, deseosos de llegar y depositar la carreta del Sin Pecado en su capilla y a ver a la Virgen, a su ermita, ¿no? Porque por supuesto es lo que vamos a hacer en cuanto tengamos la carreta del Sin Pecado en su capilla, iremos a ver a la Virgen. Uh-huh. Y está un poquito de más tiempo allí para podernos relajar un poquito más el viernes para los actos que ya tenemos que celebrar allí en la aldea. Por supuesto. Estas imágenes que corresponden precisamente al pasado año, durante la romería del año 2010. La hora de presentación de la hermandad de Cádiz ante la hermandad matriz de Almonte, más o menos como todos los años, ¿no, Pedro? Aproximadamente, sí, ¿no? Sí, bueno, siempre estamos a la espera allí en la esquina de Gine, lo van nombrando, y detrás de, bueno, este año pues, ya llevamos 2 años haciendo la 59, antes éramos la 60, uh-huh. Pero como no estaba Daloma, pues. Pero vamos, calculamos que será sobre las 7 de la tarde, más o menos. 6, 7 de la tarde. Todavía estamos con los rayos solares allí. Pegando bien, porque fue en mayo la romería y hacía calor, ¿eh? Y después, pues. Y ya hablando de los 31 años y de los 30 años de la hermandad, te quiero hacer referencia también a los 25 años del coro que tiene. Efectivamente. Que precisamente hemos celebrado este año con ellos en la Casa de Hermandad una cena y estuvieron allí todos los del coro. Los que son actualmente y los que fuimos también antes también. Cierto, el coro de la Hermandad Rocío de Cádiz que sirve de base, de soporte musical precisamente a estas imágenes que están viendo los amigos espectadores, que corresponden, como digo, a la romería del pasado año, del año 2010. Pero es verdad lo que se dice, Manolo, Curro, Pedro, ¿qué tendrá? Y esa es la casa por dentro del pasado año, el sábado precisamente del Rocío. Como digo, y esa es la casa que hay mucha gente que todavía no la conoce, la Casa de Cádiz, momentos antes de la presentación, con todo ya preparado, momento en el que ese es el primer acto, por así decirlo, oficial, conjuntamente con la Hermandad Matriz, el momento de la presentación. Efectivamente, ese es el primer acto que tenemos allí en la Hermandad, de los que organiza la Hermandad Matriz, que es la presentación, que es el sábado, como tú bien has dicho, a las 7 de la tarde salimos de la Casa Hermandad, sobre las 6:30, 6, que son estos momentos en los que estamos saliendo, se están viendo el suelo cuando salimos de la Casa Hermandad. Exactamente. Ya después, el domingo, tenemos lo que es la misa pontifical, que se concelebra en el Real del Rocío, donde acudimos todas las hermandades con los 109 sin pecados, que este año hay una nueva hermandad en la como filial, y celebramos el pontifical. Después, el domingo por la noche, tenemos el rosario de las hermandades, que es el domingo por la noche, y ya después, una vez que termina el rosario de las hermandades, es cuando ya los almonteños sacan a la Virgen uh-huh. a la calle para que ella vaya a devolvernos esa visita que todas las hermandades le hemos estado haciendo durante el sábado. Ese es el momento. Ahora, ese es el momento en el que nos presentamos ante la hermandad matriz en la puerta del santuario. Tengo que decir que las imágenes, hay un momento en el que ha habido que cortarlas, porque hay un movimiento, imagínense lo que supone ese momento, nuestro compañero, el operador de cámara,
pues sufrió uno de los empujones propios que suele haber y se ve el movimiento de la cámara, aunque ahí se empieza a mover la cámara, lo ven ustedes, y hay momentos que hay que cortar efectivamente porque prácticamente casi era imposible soportar ahí un poquito el equilibrio del aluvión de gente. ¿Cuánta gente se calcula que puede haber en ese momento ahí detrás del Sin Pecado? En ese momento muy bien puede haber sobre 400, 500 personas de la Hermandad de Cádiz, hermanos de y devotos de la Virgen, que en ese momento en la presentación, por lo menos unas 500 personas, puede ser más, incluso más de las que apiñadas en torno a Sin Pecado. En torno a Sin Pecado, porque Cádiz no lleva mucha caballería, eso no lleva, porque nosotros no somos camperos, como claro, dice, pero si lleva gente. Pero si lleva gente andando, sí, gente a pie, va muchísima gente, muchos hermanos, igual que aquí a la salida, que este año igual tenemos un par de caballos, tres en la salida también nosotros. Hombre, en Cádiz, ¿sabes? Que está bien. Se han animado dos hermanos que creo que van a salir a caballo por aquí por Cádiz y a ver si poquito a poco vamos metiendo lo que es una de los temas que más en una romería, ¿no? Lo que por más supuesto insiste, lo que es el tema del rocío, son una concentración de animales bastante grande. Cádiz no es campera, es sí marinera, pero tenemos hermanos que sí son camperos y nos acompañan durante el camino. Como yo no quiero que termine el programa sin verlo, yo creo que, no sé si, supongo que os agradará que revivamos juntos uno de los momentos, al margen, por supuesto, de la presentación entre la Hermandad Matriz de Almonte, la misa efectivamente de Pentecostés que tiene lugar en el Real de la Coronación y por supuesto el salto y la salida de Nuestra Señora del Rocío. Pero al regreso precisamente del momento de la presentación y al pasar por la calle Muñoz y Pavón de regreso a la casa de Hermandad de Cádiz, hay un momento que es entrañable, un momento muy bonito, ya con la relajación y la alegría del momento vivido, que protagoniza la Hermandad de Cádiz conjuntamente con la Peña El Sopetón, que se encuentra justamente en la esquina de esa calle y que comparte, son apenas cuatro minutos, que comparte con la Hermandad del Rocío de Cádiz, y en el que el pasado año, lo van a ver en las imágenes, le entregaron a Manolo Montaño un bonito recuerdo precisamente que vamos a recordar ahora con esos cánticos, con ese cante, con esa alegría con que la Peña El Sopetón recibía el pasado año a la Hermandad de Cádiz de regreso a su casa de hermandad. Vamos a verlo. Estamos aquí ante Cádiz y nuestra casa, que llevamos ya unos años viendo Rocío, yo creo que es importante de estar ante vosotros. Y hay una reseña que dice en un azulejo en Santo Domingo de la Real Hermandad del Rocío de Jerez, que dice: no pase por aquí nadie sin saludar a María y decirle con amor: no te olvides, madre mía. Mientras que nosotros estemos aquí, la Peña El Sopetón, siempre saludaremos al Sin Pecado de Cádiz y le cantaremos y tendremos una oración con vosotros. Muchas gracias. Y ahí tenemos... ¡Viva la libertad de los tíos! ¡Viva!
Romería del Rocío del año 2010. En 10 segundos, Manolo, que me lo has pedido porque es obligado, me lo va a permitir Juan, muy rápidamente para despedir ya. ¿Querías comentar algo? Muy pues rápidamente. Sí, precisamente en estas últimas imágenes que hemos visto, la primera imagen que se ve llegando ya a la Peña del Sopetón es la de Rafael. Es Rafael Muñoz, nuestro hermano fallecido recientemente, y que desde aquí queremos darle un fuerte abrazo a Sabina, su mujer, sí, y a sus hijas, Rocío y Vanessa, que ellas saben que ya está en la romería del cielo, la romería de la Blanca Paloma, de todos los buenos rocieros, hermanos de la hermandad, que ya están viviendo en la eterna romería. Un fuerte abrazo para Sabina, y que este año lo vamos a llevar también el camino como muchos años he venido acompañando al Sin Pecado de Cádiz. Así va a ser, seguro. Únicamente me queda agradeceros a ti, Manolo, como hermano mayor, a ti, Curro, como vicehermano mayor, a ti también, Pedro, como relaciones públicas, con ese recuerdo a Rafael, que aquí hacemos patente hace escasamente 15 días, y desearos un feliz camino, que Nuestra Señora de las Marismas, la Virgen del Rocío, os proteja en el camino, y si Dios quiere, allí nos encontraremos el próximo sábado, el día 11 concretamente, un equipo de Onda Cádiz estará allí, como cada año, acompañando a la Hermandad del Rocío de Cádiz. Feliz camino. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Y nosotros volveremos el próximo miércoles con imágenes precisamente de la salida de la Hermandad de Cádiz y el embarque. Bueno, nos veremos en el embarque, por supuesto, en Bajo de Guía, naturalmente. El embarque en Sanlúcar de Barrameda. Gracias por la atención. Hasta la semana que viene. Muy buenas noches.